Hola mi gente, ahorita me encuentro gustoso, domingo 21 de agosto. Ahorita me voy para Valderrama, llega mi mamá de la Unión Americana. La verdad tengo gusto que haya llegado. Ahorita voy para Valderrama, voy a encontrarla. Aquí andamos mi gente. Bueno, mi gente, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Los invito a suscribirse al canal del Gordo y la Flaca. Bueno, aquí ya llegó mi mamá. No les pude grabar allá antes. Se bajó del autobús porque andaba yo solo y uno solo no puede hacer todo. Pero aquí está. Aquí está ya con nosotros, aquí en el rancho. A ver, mamá, mándele un que está bien a sus hijos. Pues llegó, que ya llegué. Llegó cansadita. No se compone a nada el autobús y luego llegamos a las 6 a Tejupilco. Ah. Todavía estaba oscuro. Llegamos temprano. Bueno, que no pasó nada con el bus porque ya ven que cada rato se descomponen y se descomponen. Sí, va. Y aquí andamos. No se descompone nada el bus. Sí, paso. Ya la tenemos aquí. Y pasamos a los cuervos esclareciendo la mañana. Mm-hmm. Todo bien. Sí, va. No hay problemas por eso. Pues aquí está mi mamá. Carnales, aquí está. Ya llegó bien, está muy bien. Aquí andamos. Mucha tierra que no me quiero. Pues sí, mira, ya está en la boleta. Ahora en la mañana amaneció lloviendo, bueno, serenando un poco. Pero va a ser que la mañana está aguado. ¿Quieres los coches? ¿Cómo vas? Bien. Bien feo. Bien feo, ¿verdad? Estoy cansadita. Sí, pues. De esa mochila bien pesada de aquí. ¿Cuál más? La mochila mía. Pues la sí, pero ¿sabes cómo es aquí? Pero me la traba de aquí. Del buche. Ajá. Ya había sus peñas. Sí. Si quiere que no perdimos las maletas, están. Allá hicieron un cambio de autobús. No, y. Pasaron todo el maletaje al otro autobús que iba para allá. Y yo con la congoja y todo el maletaje. Me estaban bajando el otro autobús donde iba para allá. Sí, hay cambio pues de autobús. Sí. ¿Y yo? Sí, ahí está peligroso que deje uno las maletas. Y no te dejan ver, no te dejan que estés allá. Ya. ¿Qué maletaje traigo también? ¿Mire? Pues sí, por ahí estaba pensando. No, Eddie, echate muchas cosas. No, sí, por ahí es la vital, ya para cuando yo regrese. Sí, va. Ya tengo allá un festín. Ya le damos sobre el trabajo. Uy. Qué follado. Esta trae 15. La otra trae. Ajá, 25, 24. Por ahí se le murió uno. ¿Qué van a hacer para el almuerzo, Celia? Unas enchiladas. Ah, con quesito de. De rancho, de rancho. Estaba bien bueno, ayer te quité un pedazo, estaba bien sabroso. Bien bueno que estaba. No, dormí en la casa. Creo que mi mamá trae sus coloretes. Ajá. Ya la tarde de la guacha, de la llave aquí. A ver. Mi teléfono. Ya de mucha. La carne está adelante. A ver, ¿qué quiere? No, 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 no,
Pasarle las enchiladas a la recién llegada. ¿Qué pasó? A ver, aquí te la voy a pasar un ratito. Ahí para que platiquen. A las 9 llegó, merito, a las 9. Llegaron bien temprano, pensé que llegaron bien. Iba llegando. Todavía noche, Toluca. Me ganó, llegó. Y estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Sí, le ganaste llegar. Bajándose, ella la última maleta de hierro. Ahí sacaron, señores, no dejen que otra gente empiece a mano. Que pierde la tabla de ella, ¿de? Muy bonito el color. Se miraba bien bonito. Se miran bien rojos. Están bien rojos de afuera, pero de adentro está helado. Mira, están bien bonitos de afuera. Doña, doña, hágase para allá, hágase para allá. Hola mi gente, bueno, aquí andamos, ¿no? Ya contentos porque llegó mi jefa de Austin y fui a lo de ella y no la pude grabar allá porque pues, me fui yo solo, una maleta y otra, echarlas al carro y como estaba estrenando, no pude grabar en italiano un pedacito, pero aquí ya la estamos recibiendo con unas ricas enchiladas de rancho. Pollitos de rancho, están aquí las guachas picando la verdura, ofreciendo ensalada. Y aquí andamos. Y le quiero pedir una disculpa a la señora Nelvia Rodríguez, hija de don Ernesto. No los conozco, la verdad no los conozco, pero una disculpa, la verdad, una disculpa, espero que me disculpen. Y es que andábamos por allá, fuimos a Zacapato y se nos hizo tarde, después pasé aquí un talacomadre de Rubén y pasamos, y ahí otro rato, y la verdad llegamos bien tarde, y pues como ya estaba el ambiente y ya, no, ya no voy, me dio vergüenza la verdad de llegar allí, me dio vergüenza y una disculpa la verdad, una disculpa por no haber ido, pero por ahí que quiera algo, por ahí ir a grabar a su abuelita ya sola allí, yo voy, nomás de que me diga y ya le voy, ya le grabo ella sola allí y ya le subo el video. Y luego había banda, ¿verdad? Y ya con banda, pues no se oye bonito. Necesita darle uno mochi a la música. Eso es uno. Y ya ve que nomás los monos así bailando, nomás como locos así, sin música, pues no se mira bien el video, ¿va? Y en cambio, con música y eso, pues sí, más bonito. Le pido una disculpa. Esta muchacha o señora, no sé qué, yo no la conozco. Y le doy muchas gracias que me siga, que me esté apoyando en mis videos. Muchas gracias y le pido una disculpa. Y aquí pues la conoce mi hermana, no sé qué será. Su madrina, bueno, yo no la conozco. No conozco ni a sus papás. Y la verdad, no pudo. Nos dio vergüenza ya porque pues ya era bien tarde, ya estaba todo el ambiente. Le pido una disculpa a la doñita y aquí andamos como quiera. Venimos a ver cómo están pelando los pollos. Miren qué bonito color tiene este. Nada más que están un poco flaquitos. Ah, sí son los de rancho, así son los de rancho, no son gordos. Estamos impuestos a verlos. No, y como es puro maicito, no es igual que el alimento, pero ven que está mejor este. De rancho, mil veces. Mira. Quiero la llave, este es el banco. Uh-huh. Para el mole mañana, ¿verdad? ¿Qué? Sí. No les gusta. Pero para mañana. El pollo más bueno, el de rancho. Qué chulo color tiene este pollo. Como tiene las patas. Para las mole, mi gente, echamos un molecito. Va. Mira, se me pasó. El chiste es comer y trabajar. Porque ahorita se vienen las trabajaditas. Ya las abonadas otra vez. Se vienen las abonadas. Ay, ya se vienen los trabajos. Así que es trabajo abonar ya la última abonada. Ah, sí. Es. La última abonada es la más difícil. Aguatado. Porque te rozas bien feo de la cara. Los ojos. Por eso ojos. Ya esa no la voy a entrar yo.
Ahí les voy a grabar unos cachitos para que miren cómo andamos en abonando. Pero primero vamos a comer. Pollito de rancho. Y después a trabajar. Ayer le compró mi hermana llantas a la pichirila. Ah, sí. Aquí están las llantas, compa, que se le compraron a la pichirila. Y aquí están las que traigo, no, no sirven para nada. Vamos a ver cómo está la Calis preparando el caldito. Cebollita, chile y tomate. Para las enchiladas. Van a ser enchiladas verdes, ¿verdad? Sí. Enchiladas verdes. ¿Ya una batidita aquí? Y está el pollito de rancho. Está muy chiquito. Un perol. Mira, no solo falta un perol, no, pero está muy chiquito. Ahí está. ¿Qué? ¿Lo puso Yolanda? Sí, ahí está bien. A mi tía. Un batal preco. Está. El molcajete de la Celia. Sí. Te dije que las cortadas se tienen que poner al tamaño de Yuto y ahorita me gastó y allí quedó mal. Era en el 96, no, ya me acuerdo. Ay, le hice anoche. Ya, quería acabar, no, la verdad. Me dormí a las 2. Está moliendo, está bien, el ajito. ¿No es el ajo? No. Pero sí quedó bien, ¿no? Pues yo lo comí. Está bien. Yo no masaje. ¿Qué más? ¿Le va a echar la cal, dices? Un poquitito, sí, a ver. Está comino. Ahí está. Mi mano está muy chiquito. Lo acabo de guardar allá. Ya nomás le va a echar el puruguizo, ¿no? Pero se va a hacer más. Aquí con Doña Arroyo. Se va a estar tirando. Ya la tenemos de vuelta. Está guardado ya. Aquí ya estaba poniendo color de hormiga. Miren el caldito para las enchiladitas. Échale al. Mira bien bueno. Mira bien bueno el caldito. Los chiles con esta cebolla, la cáliz para y cortita. Esto lo que vamos a hacer es para guisar el chile. Ok, sí, está bien. Y mi hermana ya avisó el chile. El chilito. Ahí está el chile. En verde van a hacer los enchilados. Ajá, ¿entiendes el agua? Está la verdura chiquitita. Le puse limón, ¿no? El caldito, miren. Para las enchiladas. ¡Ah, qué rico huele, mi gente! ¡Qué rico huele! Aquí ya está mi carnal preparando el queso. Lo todo está haciendo ya. Miren, ¡ah! Está bien porosito. Sí, está bien bueno, la verdad, está bien sabroso, no se lo probé. Está bien sabroso. Ese es de rancho, es bien de rancho este queso. Sí, creo que sí, porque a ver, un pedacito. A ver, tú. Brian.
Muy bueno, mi gente, muy bueno. Se está deshaciendo. ¿Y así qué viste? Es que siento con unos frijolitos bien refritos. Sabroso. Se está comprando la cremita. De carro. Chocado. ¿Quién sabe qué le pasó? Se cayó un carro allá en Zacapuato para acá, un trailer, se volteó. Y dieron todo. ¿Tú crees que lo dieron? Sí, no lo dieron. Todo lo dieron porque ya estaba todo echado a perder. No echaba a perder. Bueno, que ya va, ya la compañía ya había. Pues tienen aseguranzas buenas y todo. Ya le dijeron a la gente que si querían agarrar, que agarraran todo. Ahora se le va a echar tantita lechita. Para que se ponga ralita. A ver. Aquí está el ñaña. Papale, mándale un saludo a tu pa. Un saludito a tu pa, pues. Sí, hola, papi. Hola, papi. Háblale bien, papi. Hola, papá. Mándale un saludo, pues, a tu pa. Dile hola, papi. Dile, pues. Hola. Dile, suscríbanse. Hola, pite. Suscríbanse. Dile, suscríbanse. A ver, ahora con el dedito. Like. Dedo botonudo. Ándale. Dile, pues. Dile, dale. La... No te escondas. Ya está todo listo, ya no más faltan las tortillas. Ya le echaste la cebolla allí, ¿verdad? Sí, ya. Ya tiene su cebollita allí. Ya. A ver, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se están preparando. Miren. Hay quien puse aquí en plan. Está bien caliente el chilito. Uh-huh. No lo probé, si estaba bien de sal. Sí. Parece que sí. Me encanta, quedó bien buena esa. Sí. Como le echas consomé y le echas sal. A ver, Celia, mándale un saludo a tu madrina. Ah, sí, un saludo bien, muy especial a mi madrina. Nelvia. ¿Qué? ¿Madrina qué? Nelvia. Nelvia Rodríguez. Bueno, un saludote y que nos disculpe, sí, la doña, verdad, que nos disculpe. A doña Cuesta. Consejo. Miguelina se llama su mamá. Y a don Ernesto. Bueno, un saludo para ellos. Yo la verdad no los conozco. Pero un saludote ahí para ellos en especial. Un saludo ahí para toda su familia de Nelvia y de su papá. Un saludo. No, yo no me acuerdo de ellos, la verdad, para qué voy a decir sí. No, son los que viven ahí en la casa de doña Marisa. No, yo no me acuerdo. No, yo no. Sí, yo estaba pintito, yo creo. Échale pieza de pierna. Una pierna. Pierna. ¿Y por qué no sabes el chito que quiere? ¿Eh? El chito quiere en este. Un grande. Ahí le das el chito. Y echa el escalvito. Ya. Y esta la mesa y el sofá. Ya. Aquí vamos a echar unas enchiladitas. Ah, y otro saludo muy especial para mi lindo. ¿Quién es mi? Mi lindo es mi hijo. Hijo. Lupillo Rivera. Ajá, nomás yo le digo mi lindo. Sí, Lupillo Rivera. ¿Ustedes saben? Ya compórtate, gallo. Ya compórtate, ya. Uno de sus hijos, aunque estén grandes, para mí. Y aunque sean grandes y huevones y todo, los quiere la gente, los quiere. Es la verdad.
Mi lindo. Así me ve, sí, sí, cierto que sí. Ay, una pata más porque no quiero chover aquí. Sí, pues uno quiere los hijos como salgan. Como sean. Briagos, huevones. De bueno, de todo. Ay, sean como sean. Así mero es. Uh-huh. Y ya párale, amigo Lupillo, ya párale. Pero pues todo con medida. Todo con medida. A las 4 de la mañana llegué el otro día, pero porque estuve con el primo chino. Con el primo chino viene llegando también de Carolina y pues, ni modo que me viniera. Estuve toda la noche con él allá. Allá en el Puchote. En el Puchote, en el Puchote. Ahí estuve toda la noche con él, con mi primazo. Ahí está, miren, ahí está su clali, miren, ahí está, buena para hacer qué hacer. Para las enchiladas, miren, no, rápida para hacer enchiladas. Ya tengo práctica. Ya tiene práctica. Por ahí tienen ahí una fundita aquí. Bueno, venden cena en las noches, en las tardes. Y ella les va y les ayuda. Mami, no estás haciendo. A ver qué día voy por ahí a grabar el trail que anda haciendo ella. Les voy echando de 6, tía. Sí, de 6. Ya mejor que quiera más que diga. Le voy a echar 5. De 5. Ya que quiera que diga para que le hagamos más. Pero. Para que les quepa comida más. Ay, sí, aquí tú a la tienda. ¿Y yo? Ayer. No funcionó. No se acabó de llenar. Pegar. Échame 6 y. Ahorita crema. ¿Crema? Sí, ¿qué es esto? Sí. Ahí está, ahora sí échale arriba. ¿Quieres de esto o de lo otro? De eso, está bien. Échame una. Hazla cándela así. Ahora sí échale más cremita arriba. Pero con tres pesos acá. Sí, ahí está. Ahí sí, no le echen caldo, ahorita no. Más hace la pura carne. ¿Qué quieres de carne? Cuando subí la moto por el bar. Aquí estamos almorzando, miren. Tarde, pero seguro. Miren, las enchiladas. Era Lupillo. Luisito. Ay, este Luisito es bueno. Yo chete la carne, ya no sé qué venir. Doña Euralia. Ahí está la patrona. Pica el chile. Está buena. ¿Está picoso? Uh-huh. La coquita que no debe faltar. María, ¿cuánto comes? Un saludo, Luisillo. Un saludo, doña. Un saludo a todos mis seguidores. Yadira, manda un saludo a todos mis seguidores. Están comiendo, pues ahorita no se puede. Bueno, mi gente, andamos aquí queriendo almorzar. Miren, ahí está la familia. Sí, harta familia. Luisito, ¿dónde está Luisito? ¿Dónde está Luisito? Un saludo. Un saludo a todos mis suscriptores. Digan, entre todos: 1, 2 y 3. Muchos saludos. Eso. Aquí andamos, mi gente, aquí andamos almorzando con la pura familia. Mira. Aquí ya está con nosotros la jefa. Aquí está, miren. Tienes toda la razón. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Ya está, mi vaso, está bien.
Muchas gracias por apoyarme en todos mis videos. Muchas gracias, mi gente. Y aquí andamos, miren, aquí andamos, pura familia. Ahí está mi mamá, apenas llegó. Hoy llegó a las 9 de la mañana. Me ganó a llegar. Muchas gracias, mi gente, a todos mis suscriptores. Muchas gracias. Y los invito a suscribirse a mi canal, El Gordo y la Flaca. Y aquí andamos, ok. A ver, vámonos. Vámonos a abrirla. Entendieron, a ver lo que les mandaron aquí a las guachas, a las señoritas y señoras y señoritas, a ver qué les van a mandar, qué les mandaron. Ábranlo. Estos pantalones son de carne, no se desprende. Se les compra bien chiquitos esta cintura. Y está gordito, papá. Nomás abran acá y después en otro lado, porque una sola cámara no puede ir para todo, para grabar para allá y para acá. Y así quieren que rebaje, ¿cómo voy a rebajar? Hacer harta carne. ¿Es para acá? ¿Es para acá? ¿Es para acá?